Rubén Arriola, del gestor al consumidor, informó que en los últimos meses las denuncias a DisNorte y Disur por el alza en los recibos ha incrementado en un 65%. Eso significa que más de 7,200 usuarios, de 1,200,000 usuarios que tiene la empresa, ese 65% significa que está reclamando por consumo excesivo de la energía eléctrica. Esto ha venido a llenar las sucursales de la empresa distribuidora y acordémonos que la gente en sus diferentes hogares están trabajando, los trabajadores por medio de línea online y los estudiantes también están estudiando vía online, o sea, en línea, como decimos popularmente. Esto viene a incrementar los consumos de energía eléctrica porque tenemos la mala costumbre los nicaragüenses también de que no hemos implementado medidas de ahorro en nuestros respectivos hogares a pesar de que muchas organizaciones como la nuestra consultoría de al consumidor y otras ventanas hemos tratado de que la gente se eduque con el consumo energético más las irregularidades que comete la empresa que no pasan leyendo la los equipos de medición como a como mandata la normativa de servicio eléctrico. Arriola agrega que no está en todos los casos los usuarios que logran ganar sus reclamos a la empresa distribuidora de energía. En algunos casos, cuando han habido buenos elementos de técnico para reclamar, se han podido ganar algunos casos, no, no todos, pero sí hay un fenómeno con la empresa distribuidora, que las resoluciones, o sea, las respuesta de la empresa distribuidora no han sido tan expeditas como en otros tiempos. Han sido más tardadas, eh, y pero sí están puntuales con los cobros, con los avisos de corte a los consumidores y usuarios del servicio eléctrico. A pesar de tener todos estos reclamos, tanto ante la empresa distribuidora, de norte y de sur como agotando la vía administrativa ante el ente regulador, que en este caso es el INE. No ha habido un respeto por parte de la empresa distribuidora hasta este procedimiento de reclamo. Siempre la empresa distribuidora hoy, en estos tiempos de COVID-19, ha incrementado esos cobros indiscriminados a pesar que están en reclamo, valga la redundancia. Gracias. Noticias 12, de